Muy buenas noches, amigos del mundo deportivo. CR, hoy 18 de marzo, vamos con nuestro segundo programa desde las academias. Un programa que ha nacido con la intención de pues, brindarle ese espacio, ¿verdad? A todas las academias que tenemos a lo largo y ancho de nuestro país. Y bueno, y hoy pues vamos a hablar con unos grandes amigos de La Fortuna en San Carlos, Academia de Voleibol de La Fortuna de San Carlos, que teníamos tiempo tratando de coordinar este conversatorio, ¿verdad, Alonso? Pero bueno, gracias a Dios lo logramos el día de hoy. Y bueno, y para hablar también un poquito de ese gran trabajo, pues uno que anda de cerca ahí en el tema del voleibol, sabemos de ese gran trabajo que vienen haciendo. Primero que todo, saludarte, Alonso, y agradecerte el estar hoy acá entre nosotros para hablar un poquitito de la academia y por supuesto que la gente conozca un poco de ese gran proyecto que tienen allá en la zona norte. Gracias, muy buenas noches. Muy agradecidos, Jorge, por la invitación a Mundo Deportivo también. Acá estamos con el deseo de aportar. Costó un poquito, pero gracias a Dios ya estamos por acá. Pura vida. Así es, así es, así es. Lo importante es que ya estamos acá. Paso a saludar también a Joana, Joana, darte las gracias y la bienvenida a este espacio que iniciamos hace 8 días. Y bueno, y ustedes nos hacen el honor de estar en nuestro segundo programa desde las academias. Bienvenida, Joana. Gracias, don Jorge. Buenas noches. Es un gusto y un placer. El honor es de nosotros, más bien. Gracias. Y bueno, y vamos con los protagonistas, con dos de los protagonistas que nos gusta siempre tener, además de compartir con los profesores. Nos gusta compartir con lo que son las estrellas de las academias, que son esos jugadores. Primero vamos a saludar a Suani. Suani, más bien me corregís, antes me dijiste cómo se pronunciaba su nombre, ¿verdad? Pero que espero haberte lo dicho bien. Darte la bienvenida y el agradecimiento para estar acá hoy con nosotros, para también que la gente te conozca un poquito de esa pasión hacia lo que es el voleibol de playa. Bienvenida. Hola, mucho gusto. Bueno, hay que dejar el nerviosismo de lado, ¿verdad? Ahorita va a ver que ya cuando entramos ahí en confianza en este conversatorio, ya usted se olvida que hay 300 personas viéndola en este momento. Haga como que somos nosotros cinco nada más. Pero no, de verdad, muy, muy, muy agradecido el estar hoy acá con nosotros y también otra de esas pequeñas figuras, ¿verdad?, que tiene la academia, Max Salas. Max, agradecerte el estar acá con nosotros, y bueno, te cuento que ya te están dejando mensajes. Ahorita lo vamos a comenzar a leer, pero ya hay, yo creo que tu familia, conocidos, ahí ya te están dejando mensajes. Bienvenido, Max. Hola Edi, ¿no? Agradecer acá al profe, a ustedes. Así es, así es. Ese espacio es para un poquito el like, un poquito no sentirse presionado. Es un conversatorio para conocerlos. Y Alonso, para iniciar, ¿verdad? Para que nos comentes un poquito cómo ha sido el proyecto en sí, ¿verdad? De la academia allá en La Fortuna de San Carlos, cómo nació la idea, cómo se fue poco a poco gestando para hoy, pues ya tener, ¿verdad? Sus años allá con el proyecto, pero ¿cómo fueron esos inicios y cómo nació la idea de hacer una academia allá en La Fortuna de San Carlos? Bueno, saludar a los chicos, gracias chiquillos por animarse. Yo sé que no es fácil para ellos, pero bueno, ahí ya están aquí en cámara. Bueno, como todo inicio, es muy duro, es difícil, más en un lugar donde culturalmente no se practicaba el voleibol. Ahí nos dimos cuenta que muchos años atrás sí se jugó voleibol de sala, que llamamos, ¿verdad? Pero tenía muchos años de que no se practicaba, bueno, y se dio la oportunidad por ahí del 2010, 2011, hacer un proyecto. La Asociación de Desarrollo, que después ya no pudo surgir o no pudo seguir, y bueno, Joana,
tenía el deseo de jugar. Y bueno, ella fue la que se dio cuenta que estaba el voleibol de playa, que existía la competencia, el campeonato nacional. Y bueno, con otra chica que se llama Melania Fernández, averiguaron bien y ahí empezó la idea del voleibol de playa para nosotros allá en La Fortuna, ya en competencia. Y bueno, yo sin saber absolutamente nada. Ahí poco a poco viendo, y bueno, ya en el 2014 yo tuve la oportunidad de ir a Juegos Nacionales con un equipo de sala de Ciudad Quesada, representando a San Carlos, y quedé enamorado de Juegos Nacionales, y me pareció que esa oportunidad debían tenerlo todos los chicos de Costa Rica. Entonces, en el 2015, empezamos a desarrollar el voleibol de playa ya para chicos en el voleibol en Juegos Nacionales. Y bueno, ahí empezó todo con este proceso de estos chiquillos que ya lo que hemos venido haciendo es bajando la edad de los muchachos, ¿verdad? Empezamos con chicos de 16, 17 años y hemos venido involucrando a chicos más pequeños y más pequeños y más pequeños, porque nos hemos dado cuenta que para poder lograr que estos chicos tengan todas las oportunidades, entre más pequeños se les presente el voleibol, y si el día de mañana quieren jugarlo, bueno, entonces de ahí nace la plataforma para que mañana ojalá puedan estudiar en base al voleibol y ojalá ser profesionales en lo que ellos decidan y que puedan seguir jugando, ¿verdad? Correcto, correcto. Joana, en la misma línea, ¿cómo ha sido ese acompañamiento, verdad? De pasar pues, de una idea de jugar y de plasmar, la verdad. ¿Cuánto ha sido esa experiencia ya a nivel del proyecto? ¿Cuánto la ha enriquecido, verdad? Como persona, el poder brindar una plataforma, digamos, a todos esos niños jóvenes y darle un espacio para que puedan practicar. No sé cuánto el proyecto ha ayudado a crecer a Joana. Bueno, el proyecto en sí, claro, bastante. O sea, ha sido empezando por un sueño, ¿verdad? Que fue propio, fue individual. Se plasmó, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, yo he tenido la oportunidad todavía de jugarlo. Pero todos estos años, al final, nos hemos dado cuenta que lo más importante es por poder transmitirle a los más jóvenes todo el aprendizaje que uno y ha llevado a lo largo de tantos años, ¿verdad? Porque se nos han presentado un montón de oportunidades, ya sea profesionales, hemos tenido la dicha de participar en eventos a nivel mundial, ¿verdad? Como observadores, ¿verdad? En estos eventos. Entonces, por ende, uno aprende muchísimo, se enriquece y al final la satisfacción más importante es poderla plasmar en cada uno de estos niños, ¿verdad? Como decía Alonso, lo que comentó, o sea, la idea de ir bajando las edades es porque verdaderamente nos damos cuenta que si queremos convertir atletas de élite, no élite solo nacional, sino a nivel mundial, es empezando a temprana edad, ¿verdad? Que no fue mi caso, entonces por eso, eso es parte de lo que yo he aprendido en todo este proceso. Correcto, correcto. Bueno, vamos a entrar a hablar un poco con los chiquillos. Los veo muy callados. Vamos primero con Suani para que nos comente por qué el voleibol. Ahí más o menos antes de empezar nos contaste la historia, ¿verdad? Pero cuéntesela a todos esos amigos que nos están viendo en estos momentos, ¿cómo nace esa pasión por el voleibol del playa? ¿Por qué el voleibol? ¿Por qué no, por ejemplo, baloncesto? ¿Por qué no, no sé, fútbol femenino, ¿verdad? Hay muchas disciplinas acá en las que las mujeres ya pues se desarrollan, ¿verdad? Pero ¿por qué voleibol, Suani? La verdad he practicado muchos deportes, pero mi hermana me comentó del voleibol porque lo practicó por mucho tiempo. Y fui con Alonso y me encantó, digamos, fue una experiencia súper linda. ¿Qué otros deportes has tenido la oportunidad de practicar? Ballet,
natación y más o menos tenis. Más o menos tenis. ¿Y qué te amarró o te cautivó para decir, bueno, practiqué esos, pero no me terminaron? O sea, tal vez sí te gustaron, pero no te terminaron de convencer. ¿Qué fue esa parte del voleibol que ya vos dijiste, no, aquí sí ya me quedo y quiero continuar? No sé, digamos, fue como lo transmitió Alonso, como jugamos todo, digamos, fue súper lindo. Perfecto, perfecto. Con Macho estuve hablando antes y también dice que por ahí un poco de culpable es Alonso, dice. Nos contó ahí que en la escuela más o menos, ¿verdad? Pero que nos cuente la historia de él. Max, ¿cómo iniciaste en el voleibol? Así como antes le estaba diciendo, yo voleibol no lo conocía, pero Alonso empezó a dar como clasecillas ahí en la escuela y tal, y yo me metí y me gustó, y ya luego y seguí con él y ahí vamos. Y vamos a ver, nos comentaba antes que precisamente antes de eso no habías tenido la oportunidad de practicarlo, ¿verdad? De por lo menos entre amigos jugarlo ahí en escuela, ¿verdad? ¿Qué tal esas primeras experiencias con el voleibol? ¿Cómo te iban? Es, digamos, es demasiado bonito la vibra y tal, porque di el profesor muy pura vida, aparte éramos como también amigos ahí no conocidos y tal, entonces es como muy bonito. ¿Y antes no habías practicado algún otro deporte, Max? Sí, vieras que he pasado por varios, pero como el que más me atrajo fue voleibol. He estado en fútbol, básquet, triatlón. Y así, pero como el que más me gustó, por decir así, fue voleibol. Y bueno, pues el triatlón es duro, ¿ah? Sí, vieras que sí. Es que, Sí, sí, de sí. hecho, de triatlón lo que más me gustaba era como correr y andar en bici. La natación como que no me llama mucho la atención, pero ahí vamos. Y no, y de ahí el voleibol te ciñó un ojo y te conquistó para quedarte ahí. Sí, la verdad que sí, la verdad que y no sé, tuve la oportunidad de practicarlo y de ahí vamos, me gustó bastante. Vamos a ver, no lo voy a comprometer. Si el profesor no hubiera sido tan pura vida, ¿usted cree que hubiera seguido? No sé, la verdad, porque y es que y también el profesor lo hace bastante, porque es como llegar con un profesor que no es tan buena nota, así que va como nada más a enseñar o algo así. Más o menos, pero el profesor di le enseña bien a uno, y es buena nota y tal, vacila, pero y también como que hace, lo enseña bien a uno, digamos, lo prepara. Entonces, la verdad que sí es muy bonito en ese sentido. Bueno, les cuento que tenemos varias personas viéndonos, entonces así que voy a comprometer a todas las que nos están escuchando y viendo en estos momentos. Si tienen alguna anécdota de chiquitillo, de Suani, de Max, la familia siempre es buena para delatar. No sé, por ejemplo, ¿qué le gustaba a Max? ¿Qué le gustaba a Max hacer estando pequeño? ¿O qué travesuras se acuerdan de Max? ¿O qué travesuras se acuerdan de Suani? Aquí estamos nosotros cinco conectados, pero con nosotros hay más de 20 personas viéndonos. Así que esas 20 personas pasan a formar parte también del conversatorio desde las academias. Así que completamente invitados, porque también vamos a comenzar a leer los mensajitos. Porque yo le dije ahí que Max y Suani están reventando las redes sociales con puros mensajes. De hecho, don Guillermo Solórzano dice: estamos muy orgullosos, Maximo. Mándeme saludos, Max dice. Bueno, no le dije esa palabra ahí, usted la va a leer, ¿verdad? Pero no sé si no sé si es familia, conocido tuyo, Max, don Guillermo Solórzano. No, no, es amigo de toda la vida y que estaba ahí y me dijo que se iba a unir y iba a estar ahí, entonces de ahí está, por decir así, apoyando. Maximo, ¿qué es un apodo de él o de cariño es que te dicen así? No, yo creo que tal vez se equivocó con la B y era como Ah, Máximo, ok. pero es así como Ah, un apodo, por decirlo así. ok. Ok. Porque ahí sí te dejó varios mensajes. De hecho, también don Matthew
Valerio dice, bueno, ahí está invitando a don Guillermo Parela. Entonces, Matthew, Valerio, ahí, ¿verdad? Vamos a ver si puedo decir, Viola Fallas, dice eso. Ahí saludando. Don Roberto Corrales, un gran amigo colaborador de la página de Mundo Deportivo. Ahí se saluda, excelente programa. Un saludo a don Guillermo, a Roberto Corrales. Esteban Barbosa, compañero de trabajo, ahí también nos está saludando. Fiel seguidor de nuestro programa, no se pierde programa que no hagamos ahí, siempre muy agradecidos con él. Por supuesto, mi madre y mi padre, que tampoco se pierden, dice Dios, que me están viendo y que Diosito te bendiga. Igual, los amo mucho, tanto a mi padre y a mi madre, que siempre están ahí, pues, observando. Matthew Valerio dice, saludos desde Nicaragua, dice. Bueno, un saludo desde acá, desde Costa Rica, por supuesto, al hermano país del norte en Nicaragua. Y ahí, por supuesto, ahí dejar el chat abierto para que sigan dejando sus mensajes, sus comentarios y pues ahí sus anécdotas o esa travesura que recuerdan, o si no, ahorita vamos a preguntar, porque tal vez por ahí deben tener algunas travesuras entrenando también, o alguna experiencia con los profes, que ahí que ahorita lo vamos a recordar. Alonso, antes hablábamos de ese trabajo que vienen haciendo o ese trabajo que se pueden hacer desde pequeñas edades, ¿verdad? ¿Cuán tan importante es ustedes empezar ese proceso desde muy niños, ¿verdad? Para ir inculcando un poco todo ese desarrollo personal y deportivo que puede tener un niño desde, no sé, tal vez 5 o 6 años, ya a, por ejemplo, a una edad como la que tiene Max, unos 12 o 13 años. De hecho, vamos, antes que me conteste, vamos a poner unos videos ahí de algunos de los trabajos, ¿verdad?, que realizan ustedes, y ahí, pues, vamos a comentando un poco también en la marcha, si tienes algo que comentar con respecto a los videos y todo lo demás, entonces, ahí está completamente, pues, en la libertad de hacerlo, Alonso. Ok, pura vida. Lo decíamos, ¿verdad? Niños pequeños, ¿verdad? La importancia de comenzar a trabajar con ellos desde pequeñas edades. Sí, sí. Lo más importante, creo yo, es que ellos se diviertan y que desarrollen habilidades. Ahí salió nuestro amigo Nocha, de Atenas. Ahí está. ¿Qué es lo que más nos gusta? Es que ellos pasen un buen momento, que tengan chance de practicar un deporte, o uno de los tantos que pueden practicar, porque creemos que a corta edad, o a edades cortas, entre más deportes practiquen, más habilidades logran desarrollar. Y lo que nos interesa es crear niños sanos, alegres, que sean sociables y que aporten el día de mañana a las comunidades, ¿verdad? Que es lo que principalmente nos interesa. Sí, correcto. Alonso, vamos a ver, ¿qué es más fácil? Y le hacía la pregunta anterior y me dieron un punto de perspectiva que pues le compré la idea, pero agarrar a un niño muy desde pequeña edad, de verdad, e irlo acoplando un poco a ese proceso o crecimiento que pueda tener la academia, o por ejemplo, agarrar ya a un joven ya un poquito más desarrollado, no sé, tal vez 13, 14 años, y acoplarlo. ¿Qué es más difícil? ¿Trabajar con niños en ese proceso, o más bien agarrarlos y acoplarlos a esa idea que uno deseara tener en la academia? Ok, digamos, la Fortuna es un lugar rural, ¿verdad? Ah. Y nos damos cuenta, a diferencia de, por lo menos mi tiempo, cuando yo era niño, que yo tenía la oportunidad de correr, de salir con mis amigos, a hacer travesuras, ¿verdad? Ir a un río, subirnos a un árbol, irnos a una finca, a fiar jocotes, mangos, qué sé yo, todas esas carambadas. Hoy por hoy,
Estos chicos no tienen todos la misma oportunidad, a pesar de que son de zonas rurales. Y cuando tenemos un chico de 13, 14, 15 años que ni siquiera sabe tirar una piedra, es preocupante. Bueno, este niño, ¿qué estuvo haciendo? O este joven, ¿qué estuvo haciendo en su niñez? Entonces tenemos que intentar enseñarle esos detalles que de pronto los debió haber aprendido naturalmente como niño. Y ahora tenemos que empezar a que los desarrolle para que logre adaptarse al voleibol o al voleibol que queremos, ¿verdad? Y sabemos que el voleibol de playa, por su característica de ser solo dos personas, es muy difícil. Que con un niño, ¿verdad? Que tenemos la ventaja de que el niño, digamos, no podemos ser pretenciosos de que los niños sean competitivos, al contrario, lo que tenemos es que tratar de que el niño desarrolle todas o su máxima capacidad de habilidades dependiendo a su edad, ¿verdad? No sé si me expliqué. Sí, claro. Johanna, y un tema que dice Alonso, y a veces es culpa de nosotros los padres porque somos muy desesperados, ¿verdad? A veces, digamos, uno mete a un niño a una academia y ya quiere ver resultados inmediatamente. Y si no se logra, no sé, hablemos en un corto plazo, no sé, mes, mes y medio, ya papá desesperadamente llega y lo saca, ¿verdad? Y dice, no, es que y no está aprendiendo nada y todo lo más. Pero nosotros tenemos que entender que en esa etapa de la niñez, y ahí me apoyas, que son ustedes los que, digamos, tienen ese expertise mayor, ¿verdad? Por todo el trabajo que vienen haciendo. Creo que es una parte importante lo que decía Alonso, que es que el niño disfrute y a la vez vaya aprendiendo, ¿verdad? Pero, ¿cómo trabajar con esa desesperación que a veces nosotros los padres tenemos de que queremos que nuestros hijos aprendan todo inmediatamente, ¿verdad? Ya. Y si no, pues intentamos otro deporte y si tampoco lo logró en el tiempo que uno desea, seguimos con otro y así sucesivamente. Y al final, el niño se pierde en múltiples deportes y no termina haciendo nada, ¿verdad? ¿Cómo trabajar esos aspectos? Que al niño puede ser fácil darle a entender de que es una etapa de aprendizaje, de disfrute y de crecimiento, pero con los papás tal vez es un poquito difícil a veces. No, completamente. De hecho, digamos, lo más complejo de los niños son los padres. Por eso mismo que usted explica, ¿verdad? Porque uno quiere resultados a corto y mediano plazo, y con niños de 6 a 12 años es casi imposible. De hecho, uno goza porque a veces está uno en los entrenamientos y llega un niño por primera vez y los papás los primeros que le dicen a uno, ¿y cómo lo vio? ¿Usted cree que sirva? ¿Usted cree que funcione? O sea, por Dios, o sea, es imposible, ¿verdad?, que en un entrenamiento eso se logre percibir. Además, son niños que hay que desarrollarlos, ¿verdad?, todos sus aspectos y características, y en el paso del tiempo, pues el mismo niño y el padre tiene que educarse, ¿verdad?, si al final es el deporte con el que quiere continuar. Pero entre más apertura haya, digamos, de deportes a estas cortas edades, para que ellos desarrollen todas sus habilidades, pues mucho mejor. Pero sí, vieras que es bastante difícil la parte de que el padre comprenda, ¿verdad? Que es el momento para que el niño aprenda y disfrute y no lo sofoquen, ¿verdad? Porque al final terminan los niños desertando porque es mucha la presión que los padres ejercen en ellos. Es difícil, pero uno intenta, ¿verdad? Explicarle a los padres que entren en razón, que lo comprendan. Algunos pues lo logran entender, pero a otros se les hace bastante difícil. Sí, y ahora que decís eso de que el padre llega el primer día y al terminar llega y le pregunta al profe, ¿qué usted qué cree? ¿Sirve o no? Porque es curioso porque eso, indiferentemente en qué disciplina sea, sea en todas, porque la semana pasada tuvimos una escuelita de fútbol y el profe me hacía el mismo comentario, dice, es que a veces llegan los papás y me llevan a un niño y al final del entrenamiento llega el papá y me dice, ¿qué? ¿Cómo lo vistes? ¿Sirvió? Y tal vez el niño, no sé, tiene 5 o 6 años. Me dice, no, es que a esas edades no es para ver si es bueno o es malo, sino que esa edad es para que él llegue y disfrute
Y también, digamos, la importancia de ellos de interactuar con sus compañeritos también, ¿verdad, Joana? Creo que también es un punto Claro. importante de ellos en ese crecimiento que puedan tener. Claro, la parte social es la más importante, o sea, que ellos aprendan a compartir con otros, porque en la sociedad que vivimos hoy en día, para nadie es un secreto que pasan encerrados en sus casas, pasan con videojuegos, con celulares, con todo ese tipo de cosas que al final no los minimiza, ¿verdad? Como seres humanos. Entonces, al llegar a ellos a un lugar, a una academia X, esa es la parte fundamental, que ellos aprendan a compartir con los demás, a no ser egoístas, a socializar, ¿verdad? Que al final eso es lo que a uno como entrenador de lo llena, ¿verdad? De satisfacción. Correcto, correcto. Bueno, vamos a seguir leyendo mensajes porque por acá tenemos un mensaje para Suani y para Max, de Guillermo Solórzano. Dice que ustedes dos les hacían muchas bromas a él. ¿Cómo así? Vamos a ver quién empieza, cuál de los dos. Primero las damas, ¿verdad, Max? Ah, sí, obvio. Sani, ¿cómo así que ustedes les hacían bromas al pobre Guillermo? Comentame, contame, ¿qué le hacías? Y no sé, profe, la verdad, no me recuerdo mucho, pero sí me recuerdo que era más por aburrimiento, por diversión, no sé, aunque no sea lo correcto. Ya la pusieron, ya la comprometieron, pero igual a Max también. Max, ¿cómo así? Cuénteme qué le hacía usted a Guillermo, ¿qué te recordás? No, no, igual, y casi no me acuerdo porque la verdad que sí, sí fue hace bastante, en eso estábamos en la escuela y de chiquitillos, entonces nos gustaba molestar mucho. Y como le Él digo, es. Guillermo y al menos de mí es amigo de toda la vida, hemos estado literalmente toda la escuela juntos, entonces de alguna que otra bromilla me imagino, no me acuerdo. ¿Cómo que no? Es lo que le decía preguntar, es más o menos de la edad de ustedes, Guillermo. Sí, ¿Ustedes? Guillermo, sí, ha sido compañero mío toda la vida. Sí, es de la edad de nosotros. Okay, es para quitar el don Guillermo entonces. Estaba diciendo don Guillermo. Ya lo hice viejo a Guillermo. Dice Bayola Fallas. Dice, algo que me pasaba mucho era que no me gustaba mucho ir al polideportivo con mis papás. Bueno, quizá de. Bueno, Bayola es Esa es la nuestra hija hija. de nosotros. Ajá. ¿Es la hija de ustedes? Sí, Sí. por Fallas, sí. Sí. Vamos, y ustedes, chiquillos, ¿ustedes qué? ¿Eran igual? Así como ya. Es que lo que pasa es que supongo que cuando ya nuestros hijos crecen, ya ellos van a decir, papi, pero ¿para qué me va a acompañar? No, voy solo. Ya, chiquitillos sí, son todos apegados y todo, pero ya cuando crecen, por eso es que dice que uno debe disfrutar los chiquitines cuando están pequeños, porque andan pegados a nosotros. Ya cuando lleguen a los 12, 13, 14, ya más bien uno le dice, lo acompaño. Ay, no, qué vergüenza, ¿para qué va a ir conmigo? ¿Ustedes qué me pueden comentar sobre eso, Suani y Max? Que es la verdad. ¿Cómo así? O sea, por ejemplo, su mamá y su papá dicen, Suani, vamos y te acompaño. Y dice Suani, no, no, papi, no, mami, mejor no. Yo ya conozco el camino, ya sé llegar, puedo ir solita. Tan sola no, ir sola yo prefiero ir con ellos, pero si voy con amigos o así sí. Prefiero ir con solo los amigos. Y Max, ¿qué? Lo veo con una risilla ahí Sí. misteriosa, Max. De ahí no igual, es que sí suele pasar eso. Sí. Es que en vez de si uno va con pillas, entonces uno es como, no ma, voy a ir con tal y tal, entonces no, yo voy con ellos, tranquilo, o algo así. Suele pasar. Bueno, aquí nos dice Diana Quesada, dice que a Bye, pero sí le gustaba comer mucho postre. Dice, qué rico, a mí también, dice Diana Quesada. ¿Qué tanto son ustedes para el postre, más o menos? De ahí, al menos yo como una abeja. Una abeja. Y cuénteme una cosa, porque yo soy muy preguntón. ¿Cómo son con la dieta los profes, con ustedes? O de vez en cuando pecan y se van un sábado en la noche con sus amigos a comer pizza y duran una semana sin hacer el entrenamiento. ¿Cómo es la dieta? ¿Cómo se cuidan ustedes para darse sus gustitos y obviamente cumplir a nivel de entrenamiento?
De ahí a veces, obvio, para la salud de uno, siempre comer saludable, pero a veces obviamente uno se va, se desvía. ¿Y Max? De ahí no igual, de comer lo normal, pero de vez en cuando se peca. Sí, cómo cuesta, ¿verdad? ¿Cómo cuesta no pecar? Ahí dice Ana Lucía Villalobos, le deja un saludo, dice, hola profe, buena nota, excelente, los felicito, dice Ana Lucía Villalobos y Angie Pilet Villegas Villalobos, ahí les deja un saludo, dice, excelente chicos, Suani y Max, dice ahí, los saluda. No sé si compañera de equipo o amistad, ahí que nos comenten un poquito. Es la mamá de una amiga de su amiga. Ah, ok. Entonces ahí es saludar a doña Angie, que se está viendo y recordar, o sea, el chat sigue abierto. Ahí se animaron a decir algunos secretillos, como las bromas que no nos quisieron contar los chiquillos, ¿verdad? Que le hacían al pobre Guillermo, pero que él se recuerda. Alonso, vamos a ver, ¿qué edades o qué grupos trabajan ustedes ahí en la academia? ¿Desde qué edades más o menos ya los niños comienzan a entrenar un poquito con ustedes? Y también cómo trabajan el tema de los grupos, separación de años, etcétera, para digamos, conceptualizarnos, ¿verdad? A nivel de la academia. Nosotros hemos intentado empezar con chicos de 8 años en adelante. Y bueno, más pequeñitos ya era muy complejo por lo menos todavía no teníamos de la capacidad para trabajar con niños más pequeños. Pero bueno, hubo una niña, se llama Mela, la hermana, que es compañera de Susan también, Susan, vino más pequeñita, como de 6, y ella sí tenía como mucha capacidad a pesar de ser más pequeñita. Entonces a ella le dimos el chance y de hecho, bueno, ella se ha mantenido y es una niña muy alegre y que puede hacer cosas para la edad que tiene que nos sorprende. Nos sorprende, nos gusta presionarla, nos gusta que ella se divierta, que la pase súper bien. Y bueno, aquí los chicos pueden comentar que Mela, cada vez que toca la bola, se mata de la risa y hace cosas que nos sorprenden a todos. Correcto, correcto. Ahora, bueno, ahora que estamos viendo esas imágenes, Joana, en cuanto a infraestructura, ¿cómo está la zona de la Fortuna? Bueno, ahí vemos que creo que hace poco habían hecho o remodelado, ¿verdad? Una cancha para voleibol de playa ya, pero en cuanto a infraestructura, ¿cómo lo analicen? ¿Cómo lo catalogan ustedes allá en la Fortuna de San Carlos? Bueno, y agradecer a la asociación que al menos tenemos una canchita, ¿verdad? De voleibol de playa. Pues uno quisiera más porque entre más espacio tiene, más grupos puede desarrollar, ¿verdad? Que eso es lo que nos minimiza un poquito, porque ya, y separar las edades es complejo porque ya, y los horarios no dan abasto y la cancha tampoco, ¿verdad? De ser una canchita. Pero en realidad lo que más nos ha afectado a nosotros en el transcurso de todos estos años ha sido que el clima en la zona norte y en La Fortuna, ¿verdad? Especialmente, y como todos sabemos, llueve todo el año y hace sol todo el año, entonces es complicado, ¿verdad? Entonces lo que en realidad carecemos y hemos intentado que la comunidad nos colabore es en construir un techo. Porque ya al tener la cancha techada podemos trabajar de una mejor forma posible, ¿verdad? Para poder desarrollar el voleibol como se debe, porque no sé, vieras que cuando llueve eso se compacta tanto, de tal forma que eso es como estar jugando en una cancha de cemento, entonces no se puede desarrollar el voleibol de playa como debería desarrollarse. Correcto, correcto. Y Alonso, bueno, todo el tema conocido ya del 2020, ¿verdad? El tema de la pandemia y todo lo demás,
¿Cuánto les afectó, digamos, de esa proyección o esos objetivos que tenían ustedes, ¿verdad?, el año pasado de seguir creciendo como academia? Y realmente, digamos, ¿cuánto crees que les haya afectado, ¿verdad? Porque indiscutiblemente, bueno, toda la disciplina deportiva sufrieron, por ejemplo, el voleibol de playa hasta este año. Se aprobó el protocolo de competición y prácticamente el año pasado fue casi que 9 o 10 meses, casi sin competencia. Pero ¿cómo analizan ese 2020 a nivel de organización, de academia? Wow, fue un cambio bastante fuerte con la planificación que teníamos para el 2020. Teníamos expectativas muy altas a nivel competitivo y a nivel de desarrollo, ¿verdad? Porque veníamos trabajando con los chicos de la escuela y venía creciendo el grupo y a nivel de Juegos Nacionales ya habíamos clasificado nuevamente por tercer año consecutivo las cuatro parejas para Juegos, ¿verdad? Que ya lo habíamos podido lograr 2 años anteriores y este año que pasó, esa era la idea. Pero bueno, gracias a que los chicos tienen la necesidad y nosotros vimos que definitivamente había que seguir, logramos abrir un espacio en la casa, ¿verdad? Ahí entrenamos con Zacate. Suaní se cayó un par de veces ahí, ¿verdad, Suaní? Max creo que también. Ahí nos divertimos bastante ahí con el barro, ya que llueve muchísimo, como dice Joana. Entonces, pero ahí teníamos un espacio también donde podíamos hacer trabajo en techo. Entonces, bueno, ahí lo fusionábamos un poquito. Pero bueno, intentamos siempre que los chicos tocaran balón, hicieran un poquito de ejercicio, y que se divirtieran. Esa siempre fue la idea, y la verdad que la pasamos bien, a pesar de que la pandemia nos tenía bien asustados a todos y limitados en todo sentido, ¿verdad? Pero fue bonito a pesar de todo, y nos ha enseñado que hay que seguir luchando. Correcto, correcto. De hecho, vamos a ver unos videos donde creo que salen nuestros dos invitados también para que nos comente un poquito, porque ellos entrenan bajo sol, bajo lluvia, de noche, madrugada, ¿verdad? Suani, ¿qué tal esa experiencia? Vamos a ver, en el 2020, ¿cómo trabajaron ustedes, ¿verdad?, para mantenerse un poquito ahí, hacer un poquito de deporte, para que nos comentes cómo fue ese 2020. Para ustedes, Suani. La verdad, lo sentí bien, no lo sentí como que fuera tan complicado. Ahí ya comencé a agarrar más confianza con el profe y empecé a entrenar con el profe. Después llegaron más y ya se hizo el grupo. Correcto, correcto. Y Max, igual, vos, esa experiencia, no sé qué tipo de estrategias se utilizaba, ¿verdad?, como para entrenar. Ya ahí los profes tal vez les mandaban a ustedes una rutina que hacer, ¿verdad?, desde la casa, mientras que existía la pandemia y todo lo demás, pero ¿cómo era ese trabajo desde la casa, Max? Perdón, ¿me podría repetir la pregunta? Es que vieras que claro. El internet está como lento, entonces pegado. Ah, no, tranquilidad. Te preguntaba del año 2020, bueno, el 2020, ¿cómo trabajaste la parte de mantenerse entrenando, ¿verdad? Por el tema de la pandemia, que no dejaban trabajar, por ejemplo, en grupos o estar reunidos y todo lo demás. ¿Cómo viviste ese de 2020? Y no, digamos, haciéndole caso al profe y normal, digamos, no, sí fue raro al inicio, pero ya luego uno como que se acostumbra. Sí, y ahora que decís caso al profe,
¿Son obedientes ustedes con el profe? ¿O a veces le jala las orejitas ahí de vez en cuando? Suani, ¿qué tanto la obediencia? Yo soy muy bien portada. Entonces, de ahí no sé. Vamos a ver, Alonso, Johanna, ¿es cierto? No sé, ¿qué dice Alonso? A ver. No, estos chicos son muy buenos, la verdad. Uno aprende mucho con estos chicos, crece con ellos, es recíproco, ¿verdad? Uno, eso más bien ha sido algo importante para mí, trabajar con niños y, bueno, ya estos, ya se están haciendo grandes, porque a veces uno por el trajín y porque por todas las cuestiones de la vida se le va olvidando, ¿verdad? Lo lindo que era ser un niño. Y con ellos es revivirlo, es recordarlo, es volver a florecer en ese aspecto. Entonces, y bueno, y más cuando son chiquillos así que no son problemáticos en lo más mínimo. Son chicos buenos estudiantes, que tienen un gran futuro en todo sentido. Bueno, súper bien, súper bien. Vieras qué bien trabajan la parte física, estos chiquillos, vieras qué cargas, de verdad. No le aflojan, le ponen bonito. Le ponen bonito, sí. Bueno, a mí lo que me gusta estar conversando es poner atención cada cosa que ustedes dicen. O sea, por cada cosa que ustedes dicen, entonces me sale un tema interesante. Ya que Alonso toca la parte física, a los dos, Suari, ¿te gusta hacer físico? Porque hay quienes, o sea, dicen, ay, qué pereza hacer físico, y no, a mí me gusta más tocar bola, jugar, ¿verdad? Digamos, hay personalidades de personalidades, pero no sé en la parte física cómo te va, si es una de las partes favoritas tuyas cuando llega Alonso y Johanna y dice, bueno, chicos, vamos a hacer hoy, no sé, 4 kilómetros corriendo. De ahí, a veces, digamos, sí, no es que digo, no lo voy a hacer o así, porque sí me gusta, pero tanto correr, no. Correr no me sirvo. Suani empezó para eso y no le gustaba, y ya vieras que bien lo hacía ya con el tiempo, ¿verdad? O sea, sí. Correr sí, no, definitivamente yo no veo que a ella le guste mucho, pero igual lo hace, no tanto de mala gana, pero sí lo hace. Sí. Y Max, a vos, ¿qué parte del entrenamiento es lo que más te gusta? De cuando vas a entrenar, ¿qué parte es lo que vos decís, bueno, eso es lo que no me canso de hacer? A mí como lo que más me gusta es como, digamos, al principio es como el ahí creo que se quedó un poquitito el internet. Vamos a esperar a que vuelva, no importa. Para que vea que estamos en vivo. Después de, pues no dice que es pregrabado, ¿verdad? Y ya volvió, yo creo, ¿verdad, Max? Ahora sí, ¿nos escuchas, Max? Ay, es que no sé si tengo fallas con el internet, pero no, sí, estaba diciendo que es bonito y me gusta más como la parte de que es como entrenamos y ya luego la parte física y así, y ya al final es como un partidito, por decir así, entonces es como divertido, es vacilón porque uno vacila con los amigos, ahí con los mismos compañeros, entonces es muy bonito. ¿Nunca se han enfrentado a los profes en un partidito? No, hace falta no. Eso, yo creo. Para ver quiénes son más buenos, si los profes o los pupilos. Ah, tremendo, ¿no? No lo hemos hecho, ¿verdad? Está bonito, hay que hacerlo.
Con castigo, sí. A ver. Ay, ay, ay. ¿Qué castiguillo le ponen ahí, ahí? Suani, ¿qué castigo le pone el profe por ahí? A veces como hacer lagartijas o sentadillas. ¿Cómo anda de humor el profe Sí, ahí? y comúnmente, ¿de qué humor anda el profe? Sí, lo importante es que siempre anda bien, ¿verdad? Bueno, De buen humor. sí, pura vida, siempre, siempre. Entonces no les exige mucho. Y a vos, Max, ¿cuál ha sido ese castigo que nunca vas a olvidar? De no, igual, sí, casi que las lagartijas o así, o en vez hacíamos como tipo retillos, en plan de una vez había como que pegarle a una puerta, creo que era algo así, pero si no le pegábamos, teníamos que ir todos a correr, entonces y nos tocó correr a todos al final, pero vieras que es vacilón. Eso estuvo bonito, Y me acuerdo. Alonso, ahí en la fortuna tienen donde correr, ¿verdad? Esos chiquillos. Sí. Esa de la puerta estuvo bonita porque, bueno, esos chicos tuvieron la dicha de que Steven Murillo, es un muchacho ya más desarrollado, ya 18 años, venía a entrenar con ellos. Entonces venía a apoyar y ayudar y a motivar, ¿verdad? Entonces, los pusimos ahí a golpear una pared, o era una puerta que había que sacarle puntería, por decirlo de alguna forma. Entonces, yo les dije, bueno, hagámoslo todo el grupo, escojan a dos. Y entonces escogieron a Mela y a la chiquita, esta pequeñita, y a Steven. Y si no lo pegaban los dos, y tenían que irse a correr y fallaron, y entonces, nada, vaya, corran. Estuvo bonita esa. Sí. Alonso, antes nos comentaba, ¿verdad?, que pues los dos procesos anteriores habían logrado llevar a las parejas, ¿verdad?, a Juegos Deportivos Nacionales. No sé qué les representa a ustedes ver esos resultados, ¿verdad?, de saber que a nivel, digamos, cantonal, cuando se disputa la eliminatoria, ahí la fortuna siempre tiene su aporte, ¿verdad?, para San Carlos en el voleibol de playa, pero no sé qué les representa a ustedes ese hecho de que sean jugadores, ¿verdad?, de la academia de ustedes, de la zona y de la fortuna, que son los que siempre van ahí representando al cantón sancarleño. Pues se refleja el trabajo, ¿verdad? Las ganas de que estos chicos crezcan y tengan oportunidades, porque al final son escalones en la vida. Porque lo que soñamos es que estos chicos, por medio de un deporte tan bonito, mañana puedan estudiar, ¿verdad? Correcto. La satisfacción más grande ha sido ver chicos que empiezan a entrenar, que de pronto no tienen tan buenas calificaciones, y vemos cómo van mejorando y van mejorando y van mejorando. Tal vez chicos que están acostumbrados a ir a presentar, y resulta que aprenden a entrenar fuerte y ser buenos estudiantes. Eso creo que es como la máxima para nosotros, y soñamos con becas, y que ojalá del país, ojalá puedan estudiar donde quieran, Estados Unidos, Brasil, Canadá, ir a Europa, qué sé yo, donde ellos gusten. Usted sabe que el techo se lo pone uno. Y para nosotros, el poder ver que los chicos trabajan todos los días, después del colegio, y tras de eso, ser buenos estudiantes, que sí se puede, ¿verdad? Y que se salen de tanta distracción negativa que hay hoy por hoy, ¿verdad? Y se estudiar y hacer deporte y ser buenas personas, que es lo que nos interesa. Correcto, correcto. Vamos a saludar a un gran amigo y vamos a ver si adivinan quién se acaba de conectar y quién les acaba de mandar un saludo.
Les voy a dar una, le voy a dar una pista. Es DT de la Selección Nacional de Voleibol de Playa. Es DT. Ya, ya lo digo, eso no es pista. Se lo dije completo. Se lo dije completo. Si no lo adivinaban, El famoso Adilson Milanés. Alisson Milanés. No es porque está ahí, pero vieras cómo yo quiero y respeto a este hombre que está ahí. Realmente él, cuando nosotros lo hemos ocupado en alguna entrevista, en algún trabajo o en algo, él está ahí gentilmente. Y siempre Qué bien. está anuente y solo cosas buenas, digo, de don Addison. Ojalá que Addison diga cosas buenas, igual solo de mí, ¿verdad? No, pero un saludo al profe y espero verlo este fin de semana, porque ahí los dos anteriores fechas no pude ir y ya esta espero ir a, ¿cómo se llama? A la élite, creo que sigue fecha élite, si no me equivoco. Entonces Sí, ahí, por correcto. supuesto, vamos a ver si me doy la vuelta, porque ya son 2 fines de semana que no, que los tengo abandonado a esa gran familia de voleibol de playa y de sala. Igual, son casi 11 años de estar cubriendo. Me enamoré de este deporte y nunca lo he practicado, pero me enamoré de una forma que no he podido salir de ese vicio que se llama voleibol. Qué bien, ¿eh? Sí, Y sí. saludos para Edison a la distancia. Le iba a preguntar algo, yo, a ver, para ver si me acuerdo. Tantos piropos al profe, ya se me olvidó. Ah, bueno, ya me acordé. Alonso hablaba un tema muy importante. A veces la gente es muy incrédula, ¿verdad? A veces cree, a veces no, porque dice, ¿cómo el deporte transformar a alguien? No, porque es, o sea, es la persona, estamos de acuerdo, es un poco el esfuerzo de la persona que puede llegar a cambiar un poquito, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo ser mal estudiante, pero puedo ponerle mi esfuerzo y puedo encarrilarme, ¿verdad? Y recuperarme en notas y seguir avanzando mis estudios. Pero ¿cuánto realmente aporta el deporte, Johanna, a una persona en temas de disciplina? Muchísimo. Bastante porque, como Alonso comentaba, ¿verdad? Con ese ejemplo, ¿verdad? De ese estudiante, esto los distrae, digamos, por decirlo de alguna forma, de las otras cosas tan dañinas, ¿verdad? Que hoy en día en la sociedad, que los chicos logran compenetrarse de tal forma con el deporte, saber que tienen que llegar a una hora puntual, saber que si no llegan tienen que hacer trabajo extra en casa, que tienen que hacer la parte física, que obviamente uno como entrenador les exige también un poquito, ¿verdad? Los estudios y ya malas notas los presiona, pero se presiona, digamos, de una forma tal vez más positiva hacia el lado bueno, ¿verdad? Porque le cuenta las ventajas que tiene al practicar deporte, entonces por ende ven que el día de mañana pueden alcanzar becas, que pueden alcanzar lo que deseen, ¿verdad? Porque el soñar es libre, ¿verdad? Es gratuito. Pero eso se va logrando conforme la persona, el niño, el adolescente lo va entendiendo, ¿verdad? Que es un complemento de todos los aspectos y que al final, si uno logra hacer personas integrales, entonces se logra el objetivo, ¿verdad? Que es la superación y lograr ser una mejor persona, ¿verdad? Hacia la comunidad, hacia uno mismo. Sí. Correcto, correcto. Sí, claro. El deporte es un bonito complemento para poderle a uno. Uno puede ser disciplinado, pero el deporte creo que lo hace a uno más disciplinado. Claro, correcto, sí, porque ella, y si usted, digamos, no tiene la disciplina de que le toca levantarse todos los días a las 7 de la mañana porque entrena a las 8, pero usted se enamoró de X deporte, de X disciplina deportiva y sabe que lo tiene que hacer, cuando usted se da cuenta, ya logró levantarse a esa hora y ya no es ningún problema. Entonces, así se van logrando todos los demás aspectos en disciplina, ¿verdad? Que conlleva la vida, las responsabilidades. Correcto, correcto. Ahí a Ciani hace rato la veo que estaba como bailando. Y ahora que la veo en esa silla, le quiero preguntar, ¿te gustan los videojuegos, Ciani? La verdad no. No, es que No me como la gusta veo. mucho Es que de como la esas veo. cosas. No, es que la veo como que está. Creo que es una silla para gamer, ¿verdad? Esa. Para Sí, jugar. sí. Sí, Y ahí estoy para tal, tal. estudiar son cómodas y mi hermano sí es una persona que sí le gusta Que sí eso. le gusta.
¿Qué te gusta hacer? Bueno, además, obviamente, jugar voleibol. Ojalá, ¿verdad? Que vamos a ver. Espero que sí, ¿verdad? Que me diga que sí a lo que le dije, ¿verdad? Además de gustarle jugar voleibol, no sé qué otro o qué más te gusta hacer. No sé, escuchar música, salir con sus amigos. Salir con mis amigos, digamos, estar en familia, estudiar, practicar deportes. Sí. Sí, ¿qué otros hobbies tenés por ahí? No sé. Esa. Vamos Escuchar a ver. música. No Sí, sé. esa es la parte de 5 minutos de confesatorio que le voy a hacer a los dos con preguntas así aleatorias. ¿Qué comida te gusta? Antes hablábamos ahí de la dieta que uno debe seguir, pero ¿qué es esa comida que dice usted? No, no, eso no, esa es una tentación tenerla cerca. ¿Qué comida es esa? ¿Chatarra o normal? No es normal que vos me digas, bueno, a mí me gusta, no sé, por ejemplo, la lasaña me encanta, o me gusta la pizza, o me gusta la hamburguesa, o no sé, Los me gusta la olla, canelones, los los canelones. nachos. Eh, Sí. ¿cocinás? Ahí, ¿le ayudas a su mamá a cocinar o a su papá? ¿No cocinas? Sí, Sí, a cocina. veces. Sí, ¿y cuál es ese platillo ahí que hay que ir a probar a la fortuna? Que diga Siani, ese es el platillo que me queda bien. El ¿O qué huevo. te? El huevo. El huevo me queda bien. No se me quema. Y el No, no se arroz. le. Sí, ¿se le ha quemado algo alguna vez? Sí, antes sí. Sí, Para hacer que se arroz te. o así. Ah, el arroz se Pues te todo es quemó un. práctica, en la vida todo es práctica. No, 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 vea. Así es. La persona. O sea, vamos, puede haber personas que me digan que nunca le ha sucedido, pero creo que a la mayoría, creo que es una experiencia religiosa el que se le queme el arroz. A más de uno siempre en la vida le ha pasado y es como el primer check, ¿verdad que sí? Yo, no, y yo Claro que sí. aquí yo. Presente. Entonces, eso es como una experiencia religiosa que uno tiene, ¿verdad? Que más bien el que no lo hace, pues. Qué bien, ¿verdad? Pero ahí le apuesto que Max también, ¿verdad, Max? ¿Usted nunca se le ha quemado el arroz? Arroz creo que no, pero alguna otra cosilla yo creo que sí. Como dijo un día un compañero mío, a mí se me quemó una sopa y yo. Pucha, es un charlatán y me dice: No, Jorge, es que a mí hasta la sopa se me quema, por eso no cocino. Jorge, eras que Sani es de las pocas personas o niños, no sé, que no le Ajá. gusta o la pizza no es su comida favorita. Ajá. Sí, no me agrada mucho, digamos. ¿Cómo? ¿Y con el No, papá que ¿cómo? hace pizza buenísima? Eso es lo que iba a decir yo. ¿Cómo? El ¿Cómo papá así? es italiano y hace de la mejor pizza. Y Yo Sani pienso no, que digamos. de pequeña me empaché mucho porque mi papá tenía una pizzería. Entonces, por eso no me gusta, pero la verdad no sé. Sí, de hecho yo ya le pregunté por el apellido antes de que si era familia de italianos y ya me dijo ahí que el papá. De hecho creo que le pronuncié bien el apellido, Danieletto. Oye, ya me puedo ir para Italia, ya sé hablar italiano. Perfecto. Y Max. Si Suani sabe hablar italiano. ¿Usted le hace un poquito el italiano o 100% español? ¿O ahí No, la de verdad ahí? sí, sí me la juego a veces, pero la cosa que tengo es que me da muchísima vergüenza hablar otros idiomas, pero digamos, yo con mi familia sí, sí lo hablo. Y se embarcó porque yo siempre me gusta embarcar. Yo le iba a decir que no sé, vamos a ver una frase en italiano. A mí no me gusta la pizza. A mí no me piace la pizza. A ver. Eso. A Está ver. bien, sonido. Ya. Ve que sí, claro. Y Max, vamos a poner a Max a hablar en inglés. ¿Sabe hablar en inglés, Max? Lo Más o básico, más que menos. todo, tampoco algo muy sofisticado. No, no, yo ni sofisticado ni básico tampoco. Ya es que malo soy de inglés. Entonces, no nos metamos con el inglés mejor.
Para ir cerrando ya, Alonso, para que nos comentes, cualquier persona que nos vaya a ver ahí de La Fortuna o no sé, inclusive ahí mismo de San Carlos o zonas cercanas, ¿verdad? La Fortuna que dice, mira, yo tengo una niña o un niño y donde aquí estoy, por ejemplo, o en la zona en la que estoy no hay ningún proyecto de voleibol y a mí me desearía incluirlo, ¿verdad? O me gustaría conocer un poco más del proyecto de ustedes. ¿Cómo lo pueden buscar? No sé, redes sociales, ahí que nos digas el medio en el cual pueden buscar más información de ustedes. Hoy lo que hicimos fue despertar el gusanito y decir, en La Fortuna hay una buena academia de voleibol de playa. Ya le lanzamos la invitación, ahora vayan, conózcanla. Sí, ahora la forma más fácil es por redes sociales, ¿verdad? Facebook, en Instagram, que está la Academia de Voleibol de Playa Fortuna. Por ahí ya nos contactan y listo, buscamos la forma para desarrollarnos, que es lo que ocupamos, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Vamos a leer Bueno, un mensajito. en Facebook Ajá, se decía. consiguen como Academia Voleibol de Playa Fortuna, pero en Ajá. Instagram es Fortuna Beach Volley. Eso, yo, Ok. ¿ah? Siempre Está es atento. ¿Qué haríamos atento. sin las mujeres, Alonso? ¿Ah? Es lo que yo digo, ¿no? Definitivamente. No sé, De hecho. no sé qué haría yo, la verdad. No, ni usted ni yo y Max en un futuro se va a dar cuenta, va a ver. Vamos ahí a leer un mensajito de Alison. Dice: admiro mucho el trabajo de ellos en la zona norte. He ido varias veces a La Fortuna y es increíble la cantidad de niños que practican el voleibol de playa y cómo lo hacen. Cómo los educa en el trabajo. Son los campeones de voleibol bajo la lluvia, dice. Ojalá un día estrechen su cancha, dice don Alison Milanés. Eso esperamos también nosotros. Muchas gracias, sí, Y Alison. Ha ido a varias veces a ayudarnos, a explicarnos y qué sé yo. Y sí, definitivamente él se ha dado cuenta de la falta que hace un techo para el desarrollo máximo, ¿verdad? Oye, pero es que dice el profe que los mata de hambre, dice. No le Yo gusta comer sano y le gusta comer mucha azúcar. yo a ese especialista en comidas sanas, cuando voy allá me matan de hambre, pero yo no sé lo que quiere el profe, que una hamburguesa que así de 4 pisos. Yo creo que es eso, sí, o una pizza con doble queso, con doble pepperoni, quién sabe. Hijo de puchis. Aquí un mensajito para Suani, dice, ¿cómo no le va a gustar la pizza? Dice que es deliciosa. Es lo mejor que puede haber en el mundo, dice Viola. Suayola. Y Bye. un saludo a un gran colega y amigo. Saludo, gran profesional, fan número uno de voleibol, al Sport Costa Rica, para que lo siga. Muy probablemente por ahí él debe tener fotos de ustedes. Toma excelentes fotos, mi gran amigo. Carlitos, ahí Alex por Costa Rica en Instagram y ahí se van a deleitar de las fotos que toma. Bien. Bueno, agradecerles de verdad, hasta que por fin, más que yo estoy feliz, ¿verdad? De haber por fin cuadrado, ¿verdad? Este conversatorio. Desde el año pasado veníamos planeando, pero dice que el tiempo de Dios es perfecto. Así Entonces, es. Así es. de verdad, agradecerles. Porque tuvimos dos grandes invitados, ¿verdad? Como Suani y Max también, que conocimos parte de ellos. Y es Muchas parte gracias, Carlitos. igual como les digo, hoy estuvieron ellos acá, pero no quiere decir que en otra oportunidad no tengamos otros dos chiquillos más acá, ¿verdad? Hablando. O sea, hoy tuvieron la oportunidad ellos dos, en un futuro pueden ser otros dos chiquillos ahí que nos acompañen en un nuevo conversatorio en un futuro. Así que Alonso y yo, de verdad, agradecerles el espacio. Sé que por ahí los puse a correr un poquitito hoy, ¿verdad? Pero no, agradecerles de verdad el haber aceptado la invitación y estar acá hoy con nosotros en este programa, en este espacio, desde las academias. Muchas Muy gracias, amable, de verdad. Jorge. Nos vemos el sábado en Suani. la sabana. Yo es primero, Suani, agradecerte. Y tengo que ir allá a pasear para probar la pizza de su papá. Eso, qué bien.
Qué bueno, claro, claro, invitado. Muchísimas gracias por todo. Pregúntele a Max cómo le fue surfeando. Ah, Max surfó ya. Ah, sí. Max el surfo. Pues, ¿cómo le fue surfeando, Max? De ahí, no, no, solo una vez que íbamos, iba a pasear y de ahí mi mamá nos pagó unas clasecillas ahí, y bien, bien, la verdad. Buenísimo, buenísimo, surfeador y voleibol de playa. Hizo el combo completo. Hizo el combo completo. Max, igual, agradecerte el haber estado acá con nosotros, pero es multifacético ese muchacho, Alonso. Antes nos dijo que jugó varios deportes antes de, ¿verdad? Sí. Pero ahí yo creo que no había nombrado el surf, lo tenía guardado. ¿Lo tenía guardado? Sí, sí, sí. No, y Max agradece. Max es un ejemplo para muchos chicos porque Max siempre anda en bicicleta y siempre usa el casco. Buenísimo. Sí. De hecho que sí. Y, no, y hasta para los grandes también, porque hay a veces grandes uh-huh. que no en bici, en moto, y ni siquiera andan cascos. Sí. Entonces, de verdad, Max, felicitarte. Ahí vamos a leer, dice Melanie Vargas, dice, mi ejemplo a seguir es Alonso, dice, Melanie Vargas. Ah, Meloncha. Qué gusto, un abrazo. Y bueno, a todos los que nos acompañaron hoy, agradecerles, recordarles de hoy en 8 otra vez a las 7 de la noche, nuestro tercer programa desde las academias. Vamos a ver quiénes serán nuestros próximos protagonistas, porque nosotros queremos ir rotando. Todos los deportes van a tener acá su espacio para conocer de cada una de las academias. Y espero, Alonso, iniciamos de forma virtual, pero mi meta es, Dios primero, ir a visitar esas academias que tenemos invitados y ir a hacer un documental, ¿verdad?, de cada una de ellas y, por supuesto, pasarlo durante nuestra transmisión y todo, porque sabemos el esfuerzo que hacen muchos de ustedes y yo siempre digo que ustedes son la plataforma, ¿verdad?, para todos esos comités cantonales de deportes. Creo que están las academias, están los comités, y ahí, por supuesto, ya lo que se puede alimentar de selecciones nacionales. Entonces, es una cadena bien bonita que, digo yo, sin academias, por ejemplo, sin Academia de la Fortuna, no habría material de voleibol de playa, por ejemplo, para San Carlos. Entonces, también hay que reconocer esa parte importante en esa cadena de crecimiento que hay en el deporte. Así que a todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias. Nos vemos de hoy en 8 a las 7 de la noche nuevamente en un nuevo programa desde las academias. Invitarlos mañana a las 7 de la noche, conversatorio, charla futbolera. Mañana tendremos a Daniel Cambronero, portero de la Asociación Deportiva Santos de Guápiles, quien va a estar con nuestro compañero Alex Calvo en charlas futboleras. Así que nos vamos. Dios me los bendiga y recuerden hacer casos. Cada vez estamos más cerca de salir de la pandemia. Muy buenas noches. Que Dios me los bendiga. Dios los bendiga. Gracias, chicos. Chao, chao.